flamante campeón del Mundial de Rally en la categoría de producción, orgullosamente mexicano, es Benito Guerra. A pesar de que su carrera automovilística sigue en marcha, Benito se dio un tiempo para visitar por primera vez un centro de rehabilitación infantil Teletón, el CRIT, Estado de México. Al principio como nervio de no saber realmente lo que vas a ver. Con una mirada de incertidumbre, pero a la vez llena de ilusión, recorrió estos pasillos creados gracias al amor de todos los mexicanos. Convivió con los pequeños como Alex, un niño inquieto y alegre con una sonrisa que inevitablemente te contagiaba. ¿Tú sabes qué hago yo? No. Soy piloto de carreras, Alex, de coches de carreras. ¿Te gustan las carreras? No. ¿No te gustan? ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo lo manejo? Sí. Pues me subo y manejo en caminos de tierra y caminos de nieve y en carreteras. Pero, ¿cómo? Benito le hizo una invitación al pequeño Alex, difícil de rechazar. Vamos a Monte Carlo. Vamos a Monte Carlo en enero. Como si fuera gasolina, la visita llenó el tanque de su corazón. Amigos, bienvenidos. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Pero muy buenos, miren. Hoy es Dead Shorts. Los jueves es Dead Shorts. Wow, ya. Diario jueves. Es que hoy traemos cosas muy, muy interesantes para el programa. Tenemos que hablar hoy de surf y, bueno, la vueltita del día. Más, por mira, favor. Nada más. Ya no con, se enamoren, no se enamoren. Con todo eso duerme la señorita. Sí. Bien, más, ¿eh? Lo mínimo que puede haber unos coyotes. ¡Coyotes! Todo eso duerme. No, muy bien. Qué gusto tenerte, Arlen, toda esta semana para Bazooka, que para mí ha sido fantástico. Y estoy seguro que para todos los que nos están viendo a través de sus imágenes, de sus pantallas. ¿Ya se enamoraron? Todos yo ya enamoraron. Le voy a meter un cambio. Yo ya le voy a meter un cambio para que se quede Arlen Maciel. Sí, eso. Vamos a meterle todo. Ya quedamos. Bueno, hoy ¿qué tenemos en el programa? Lo que vieron al principio es Benito Guerra, nuestro corresponsal, y lo sabemos, el primer campeón mexicano con todas las letras grandes del Mundial de la PWRC. Esto que es la production del Rally Mundial. Lo tuvimos aquí, estuvo con David Coulthard. Aquí lo tenemos como está siendo invitado por todos lados para ir a recibir su premio. Esto lo va a tener en Estambul dentro de unos días. Y apenas tenga su premio, Benito va a estar acá con nosotros para mostrarlo y seguir teniendo más cosas de él, ¿no? ¡Qué emoción! Que nos traiga un imán para el refri, aunque sea, ¿no? Yo digo. De Estambul. Okay, yo quiero mandar un saludo importantísimo a toda la banda que estuvimos esta semana. Por supuesto, a Mike Sánchez. Ustedes lo conocen, nuestro corresponsal de la NASCAR. Un gran abrazo a Mike Sánchez. Fue su cumpleaños y estuvimos juntos con ahora toda sí la gente. Ahora sí ya lo quieres, Chori. Lo querías ya cambiar por este... Por Patrick Getter. No, siempre quiero a Mike. Quiero más. Y quiero hablar también de Enrique López, de Gerardo, de Moisés, de Oscar, de Nacho y de Félix y de Alfredo. Gente de la NASCAR con la que estuvimos que están muy contentos con nosotros, con lo que ha hecho Adrenalina. La verdad, Chori, solo lo estás felicitando porque el chupe fue gratis. ¡Ah! Sí, es todo, el chupe de ayer. Y porque ayer llegaste completamente hasta las chanclas. No. Pero, en realidad, ahí está grabado. Tú le vendiste el programa nada más y nada menos que a Jorge Getters. Estás desconociendo a Mike Sánchez, a tu amigo de toda la vida. No, es cierto, Mike. Sí, es cierto. Lo está desconociendo, señoras y señores. Nada más porque ayer le invitó el chupe al Chori. No, lo que queremos es hacer más lo que grandes. Haces por un pomo, Chori, no puede ser. No, y si supieras que era una charanda, nada más. Ni siquiera me puedo ir un whisky, una charanda. No, lo que queremos hacer es que se haga más grande el programa, que haya más oportunidades, que haya más pilotos. Y lo más importante de esto es que estos chavos se levantan solo a ver el programa a las 11 de la mañana. A las 11 de la borrachera salen y salen. Los chavos, así, dicen que nos ven con cobijitas acá y que no vayan que las patas. Con su tecito. Me pedían a ver si no podíamos hacer el programa a las 12 del día para descansar un poco más. Pero sí, la verdad. Lo tomaremos en consideración. Sí, la verdad, porque hay veces que yo amanezco así como en tienda de campaña y me estorba, no veo. No veo. No estás presumiendo, ¿verdad? Hombre, vivo lejos y en glorieta, no es por dártela a desear, Chori, pero... Bueno, hoy tenemos también una invitada muy, muy, muy guapa, una chica del surf. Súper talentosa de Ixtapas y Guatanejo. Que además postea unas fotos que yo soy fan. Sí, sí, todos. Yo soy fan de sus fotos que postea ahí en Twitter y en Instagram. La verdad es que siempre tiene unas amigas, que qué bárbaro, qué bruto. Sí, este quiere que le presente a las amigas, qué es bárbaro, todo. Bueno, qué es que la verdad es precioso ver a estas niñas metiéndose a hacer surf y antes la foto es lo mejor que hay, tiene razón. Lástima bueno, que sea todavía MP. Bueno, yo califico con tu talento, yo veo las olas, yo veo cómo lo haces. Ay, cállate. Es el
tú eres niña. Pues claro. Cállate, por favor. Pero ¿qué tal a los chavos? Cuando llegan los chavos, ¿qué les ves? Ah, bueno, cuando llegan los chavos, pues una tiene ojos, ¿no? Así es. Y aparte de tener a nuestra queridísima amiga y corresponsal de aquí, Pam Verbonen, que va a estar más adelante, vamos a ver muchísimas cosas de lo que sucedió en este fin de semana pasado en Guanajuato. Tenemos a Paco Camino y a una personalidad especial. Vamos a ver algo muy, muy especial y lo vamos a ver solamente después de estas imágenes. Comienza este programa, estás en Adrenalina Extreme. Soy Héctor Esteves del Grupo Extremo. Este, en lo personal, es un logro más en mi carrera. Muchas gracias por estar aquí. Es la primera vez que se presenta este número en México. Nunca antes se había hecho. Y lo traíamos como una sorpresa para todos ustedes. Bueno, vamos a divertirnos y a ver cómo resulta. ¡Saludos! ¡Yeah! ¡Woohoo! Por primera vez, un aplauso para Paco Camino. Héctor Esteves. Aplaudimos, Paquito. Te hablamos media hora antes para que llegara ahorita. Héctor, ¿vas a empezar? Vámonos con calma. Cuéntanos primero, Paco. Bueno, tuviste un fin de semana increíble. Es nuestra mascota, Paco Camino, señores. Qué desgraciado. Paco, yo no voy a defender, ¿eh? Tienes el orgullo, Paco. Mira, nada más. Yo sí lo defiendo. Mira, Paquito. Sí te queda a la altura, ¿eh? Sí, no. Pero perfecto, ¿eh? Para echarte un sueñito. No, yo respeto como vos. Él es bueno. Todos nuestros invitados son buenos y me respetan. Ustedes, ay, Camilo, son los desgraciados, no, que no. En tu vida has tenido unas de esas, Camilo. ¿A quién tratas de callar? Paco, mira, si te platicara. Bueno, cuéntanos. ¡Órale! Que sí ha tenido, que sí es galán, que sí quiere. Hombre. Claro que sí. Paco, cuéntanos. Este fin de semana, un fin de semana muy importante para toda la gente que tiene ganas y que tiene las opciones de apoyar a gente con capacidades diferentes. Cuéntanos. Mira, ya, aquí el término correcto para todas las personas es persona con discapacidad, y este sábado y viernes y sábado, 7 y 8 de diciembre, es el Teletón. Y hay gente sin capacidades, como tú, Camilo. Bueno, y los que nacen sin cerebro, ¿verdad? Exacto. Que tienen la cavidad, pero no lo usan. O sea, pero bueno, que también. No, ya, en buena onda, toda la gente. Te voy a llenar esa cavidad, Camino, tú cállate. Bueno, me das es tempranito, espérense el horario. No. Bueno, ya a toda la gente que neta, con un peso que ayuden, lo van a hacer la diferencia. Hay mucha gente tonta, la neta, por allá afuera, que siguen cuestionando qué es de esto y qué es para la... Bueno, cantidad de cosas. Vayan con un peso y pueden hacer una auditoría así de fácil y dónde está invertida su lana. Un peso hace la diferencia, y cuando vean las cápsulas, cuando vean a estos niños con discapacidad, van a ver que neta vale la pena, porque son el futuro de México. Y bueno, nada más un ejemplo, ¿cuál es la persona más inteligente del mundo? Stephen Hawking, y es una persona con discapacidad, un ser humano a otro nivel, simplemente. A otro nivel totalmente, y la verdad, yo he ido a visitar el CRIT, fui una vez con el CEA a contarle cuentos a los niños, y es una experiencia maravillosa. Te das cuenta realmente en qué está invertido el dinero. Las máquinas son de otro nivel, son exactamente lo que este país necesita para que nuestros niños tengan el apoyo suficiente. Y bueno, pues apoyar el Teletón. Tener la oportunidad este fin de semana, apoyar el Teletón. Paco Camino va a estar ahí haciendo la cobertura de... Produciendo radio. De radio, justamente. Pues muchas gracias, Paco. Ok, ya me voy mucho. No, quédate. Preséntanos a Héctor. ¿Qué pasó? Bueno, aquí está Héctor Esteves, amigo. Bienvenido una vez más. Gusto en verte. De verdad, ¿qué tanates tienes para lanzarte? ¡Paco! ¡No! Hablamos desde el punto de vista de madre familiar. ¿Qué pasó? Bueno, mira, voy a destruir el ese y te lo cargas. Eso no es de bazooka. Las cosas de bazooka las trae él. Síguenos diciendo. Rompe el iPad. Aguas, ya van una que le rompí. Ah. Bueno, entonces, Héctor Esteves fue el primer mexicano, el primero en el mundo en lanzarse desde un ultra ligero y con un águila, además. A ver, platícanos. ¿Cómo es esta situación? Estuvo increíble. Fue una noche de copas que dijiste, con el águila del ultraligero. Oh, bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Borracho. Y bueno, el proyecto que nosotros hemos llamado Sky Eagle realmente nace de la idea de Eric Montesinos, que es el adiestrador de Ichmin, el águila. Y alguna vez coincidimos en un festival aéreo y él me dijo, oye, habría mucho problema que mi águila vuele contigo. Entonces, le dimos un poquito de forma y decidimos que era muy factible, y de ahí nació todo este proyecto, ¿no? Que consiste básicamente en yo lanzarme de un avión con un águila, la llevo en un contenedor especial, abro mi paracaídas y me la llevo posada todo el tiempo.
a cierta altura, yo ubicando a Eric en tierra, tengo que cuidar que el ave ubique también a su adiestrador y a cierta altura lanzar al ave, liberarla, para que ella inicie su, ahora sí que su picada hacia su adiestrador, ¿no? Ahí vimos las garras del ave. Está totalmente tapada con una, capa negra, sí, y una capucha. Si no, puede espantarse, ¿no? Se pone nerviosa. Así es, a pesar de que Igbin es un ave ya con 5 años de edad y completamente acostumbrada al ser humano, pues bueno, como es la primera vez que la subimos en una aeronave de ese tipo, pues sí debemos de tomar ciertas precauciones. Hay que protegerla completamente. Pero ¿qué tenemos nosotros que aprenderle a las águilas? ¿Qué este animal que nos puede dar a nosotros de aprendizaje? Pues bueno, aparte de todo, pues nosotros somos difusores de los cuidados ambientales. Entonces, una de las intenciones de este proyecto es también enseñarle a la gente lo maravilloso que es esta ave y pues bueno, que criadas en cautiverio, pues son aves. Ahora sí que aunque sean una vez rapaces pueden convivir con el ser humano. Se pueden domesticar y convivir con nosotros. Sí, aquí la recomendación es de que pues ahora sí que se tiene mucho cuidado en esta cuestión de decirle a la gente que no compren aves que no están de criadero, que no sean de criadero. Porque mucha gente dice, bueno, yo tengo se ve fácil, puedo tener un ave. Pero no, son aves con mucho cuidado. Eric es biólogo, Eric es investigador. De aves rapaces y bueno, tienen muchos cuidados. Y Héctor, me comentabas fuera del aire que para poder ustedes lograr esto tuvieron que tener varias juntas para ver de qué manera el águila pudiera estar más confortable, que fuera perfecto el movimiento. Obviamente tú a la hora de lanzarte te tienes que revisar todo, pero además traes pues este animal al cual hay que cuidarlo mucho más, ¿no? Así es, realmente se tratan de minimizar todos los riesgos, tanto los riesgos que llevas. Ahora sí que en el avión debe de ser un equipo muy bien conformado entre el piloto, entre el paracaidista y entre el ave. Todo ello nos juntamos, vemos los pros, los contras. Ahí va. Ahora sí que todas las opciones que hay y vemos las posibilidades del éxito. Okay. Pues bueno, de ahí se decide. ¿Aquí qué estamos viendo? Estamos viendo un primer intento, me dicen en producción. ¿Qué está sucediendo? Ahí lo que estoy haciendo, ya abrí el paracaídas, libero al ave, primero la tengo que sujetar. Así que llevo unas cuerditas y la sujeto perfecto porque el instinto del ave es volar. Si siente el aire pues, y luego lo abraza. Ella está pidiendo ahí que la suelte porque quiere volar. Pero la tengo que sostener e inmediatamente le doy un premio por aguantar todo el trajín del avión. ¿A qué altura te lanzaste? Bueno, ahorita lo estamos haciendo a 3,000 pies. Es la forma de picar de la... ¡Wow! ¿Qué velocidad alcanza esta ave? Pues estamos hablando de más de 100 kilómetros por hora en la posición. 100 kilómetros por hora y pues mientras Eric, G más o menos. Mientras Eric Montesino en tierra está con un señuelo llamándole al ave. Ahí la vemos llegando para que justamente llegue y se pose. Impresionantes estas imágenes. La dificultad, Héctor, de lanzarte con un águila. ¿Cómo tiene que ser tu momento para el paracaídas, para la seguridad, para... Te vi sin manos, ibas sin agarrar las cuerdas del paracaídas. Sí, yo debo de tener mucho cuidado. Primero con el piloto, así que debemos de tener muy buena comunicación con el piloto para yo elegir el punto exacto de lanzamiento. De ahí yo tengo que ir cuidando al ave todo el tiempo hasta el momento de hablándole, calmándola, etcétera. Abro mi paracaídas y una vez que lo abro, ubicarme sobre el lugar y dejo volar solo el paracaídas. Ahí yo no tengo muy poco control del paracaídas en cuanto a maniobrabilidad porque me tengo que enfocar al ave. Claro. Una vez que ya me enfoco al ave, pues tengo que también llevar la posada, ir viendo las reacciones del ave, irla motivando, irle hablándole, apapachándola. Es una comunión allá arriba. ¿Qué le realmente dices? Ay, chiquita, mi niña. ¿Cómo le hablas al águila? ¿Qué le dices? Pues es algo muy parecido. Es como si fuera tu novia, le hablas como a la novia. Hablarle muy bonito. O le haces piojito así como loro, ¿qué? Pues realmente se apapacha mucho. Es que sí se apapacha mucho porque es un ave que tiene aproximadamente 5 años, pero como siempre ha estado en cautiverio, pues es como si uno fuera su pero, mamá. Pero ya dinos, ¿qué le dices al águila? Pero así, háblalo, yo soy el águila. Dime. Ándale. Dile, aprovechala. Ahí está tu águila. ¿Qué pasó, chiquita? Vamos a hacerlo bien, vamos a volar. Ubícate. No le digas eso porque sí. Sí, si me dices que vamos a volar, yo me enamoro. ¿Cómo que le dices vamos a hacerlo bien y vamos a volar? ¿Qué tal, Paco? ¿Se quiere formar? Yo también quiero hablarle al águila, dice.
La verdad es que le voy a la América, por eso, no por otra cosa. No, qué mal equipo, pero bueno. Oye, pero es que Arlencita bueno, no es un águila, es un gorrión. Es un gorrión de pecho amarillo, yeah. Ay, papá. Héctor, Héctor es una libélula, güey. Habías tenido antes. Y tú una rata caminó. Bueno, otra vez. Bueno, ustedes ya, su programa y ya, ¿no? Héctor, bueno. La pregunta es, ¿habías tenido la oportunidad de manejar al águila antes de este tiempo que te está danzando? Bueno, realmente antes, desde que conocí a Eric, lo conocí primero en un festival en Mazatlán y posteriormente volvimos a coincidir en otro festival aéreo en Guanajuato, en Estruendo. Y de ahí siempre ha sido la convivencia, ¿no? Siempre ha sido de yo admirar mucho su actividad que hace y pues bueno, él echarme porras también en la actividad que quiero, yo realizo. Quiero mencionar lo que estamos viendo en este momento. Obviamente llevas el paracaídas abierto, las dos manos están en las garras del águila. La confianza que tienes que tener tú para estar en un posicionamiento tranquilo. Y me dices que una vez que tienes el águila en la mano izquierda, solamente puedes manejar el paracaídas con la mano derecha. Esto quiere decir que si quieres dar una vuelta para el otro lado, tienes que dar un loop completo, un 360, ¿no? Así es. Sí, yo debo de tener cuidado con el viento, que no esté muy fuerte, realmente ubicarme bien, porque al maniobrarlo con una sola mano, pues las cuestiones de viento sí me pueden aventar a un lugar fuera de lo que es el área de aterrizaje. Le aventaste un premio aventaste para un que volara. Pedazo de carne, ¿va? Así es. Wow. Se le motiva al ave todo el tiempo, aparte de la papachada, es dándole de comer en el camino, o sea, que tengo que también irle dando de comer. Y ya al final tengo que sacarle un premio, lo que nosotros llamamos el premio mayor. Como las croquetas que le dan a Bazooka. Y grande. Y un poco más, un poquito grande, para que con eso el águila sabe que en cuanto aterrice va a tener bastante alimento. Ok. Que es por lo que el águila realmente se mueve, es por el alimento, así ¿no? Es, sí es. Y estas es ganas de capturar algo, ¿no? De chase, sí, aventarle lo que le llaman el premio para que ellos lo alcancen, la presa y lo agarre, ¿va? Sí, es el instinto del ave. Perfecto. Lo que también... Te quiero preguntar, ¿cómo se portaron los pacos contigo? Porque los estamos mandando a todos lados y ya no sabemos, ¿verdad? Bazooka llega la gente. Pues nos siguen invitando, imagínate. Ajá. ¡Ay, tranquilo! Cállate, camino. Pero no por ti. No. Oye, no, bueno, ya vas a empezar. No. Con los tres fuego, con los tres fuego. Bueno. Acuérdate que eran dos contra dos. Ah, o sea, yo también estoy contra ti. No, todavía no. No, realmente todo bien. El festival aéreo. El festival del aire allá. El festival allá en San José, pues fue todo convivencia entre los participantes, lo que fue globos aerostáticos, ultraligeros, globos de Cantoya, radiocontrol, paracaidistas. Y pues bueno, el equipo de TDN ahí estuvo presente, lo cual les agradecemos mucho. Y aquí trae el paracaídas, mira. Sí, lo vamos a ver ahorita, pero acabas de mencionar de varias cosas, ¿no? Hablando de aeromodelismo. Sí. Así es. Sí, nos juntamos. Yo siempre he dicho que los festivales aéreos, pues realmente lo que hacemos es una convivencia de amigos, ¿no? Nos juntamos. Este es un avión de. Estos son de control. Él es Roy López, en su avión que le llama La Bestia. Y bueno, es el actual campeón nacional. En estilo libre. Pero hay una parte de verdad que si lo ves a cierta altura no dimensionas que es un avión a escala. Y ves el tipo de maniobras que hace. Además, las hélices, la hélice que tiene, no nada más desplaza el aire hacia las alas, sino que también tiene una cierta función y una forma que parece helicóptero, hélice de helicóptero, y puede estar en un vuelo sustentado, en un vuelo suspendido. Ahorita van a ver en ciertas maniobras, pero es impresionante y el ruido que hace, y es un motor de dos cilindros de una pequeña como una pequeña motocicleta. Yo he ido a acompañar amigos que tienen aviones a control remoto. Y yo de repente yo no sé cómo le hacen, porque el avión de repente está tan lejos que no sabes si va o viene. No, de hecho, tengo un amigo que perdió uno en el mar, porque estaba muy padrote en la playa, volando su avión. Mira. Ya no sabía si iba o venía y se queda acelerando. Y acabó la señal y al mar, papá. No, y además, al fíjate mar. Que. Pero vean qué pirueta está haciendo a una velocidad, lo que decías, suspendido en el aire, ¿no? Como un helicóptero, y además no es el control remoto es enorme, no nada más de cuatro canales atrás, delante, izquierda, derecha. Esto es increíble. Wow. Y ahorita van a ver unas tomas, porque se le montó ahí una cámara para toda la gente de aquí de Adrenalina Extreme. Impresionante, mira, y obvio. Tenemos Ariadna. Haciendo lo que hicimos en todos lados, vandalizando. Ella está vandalizando siempre, llega y pone el sticker de Adrenalina. No, impresionante. Si usted llega a su casa y se ve un sticker de Adrenalina en la frente, seguramente se topó con Ariadna. Se va a la Condesa a poner stickers en todos los carros. Como en el INEGI, así. La del INEGI y la de Adrenalina al lado. En su casa. O campaña o del candidato a la presidencia, ¿no? También. Sí, que te lo ponían a fuerza. Oye, algo que sí hay que mencionar, Héctor. Antes los espectaculares aéreos solamente veíamos globos o aviones. Ahora se están juntando paracaidistas, aeromodelismo, aviones, globos. Y aparte de verlos,
puedes, si tienes la oportunidad de subirte a los globos, de subirte en un ultraligero y de disfrutar mucho más. Eso es algo que hay que remarcar, ¿no? Actualmente todos los deportes aéreos están ya al alcance de toda la gente. Así que uno puede volar en parapente, en paracaídas, en ultraligero, en ala delta, en prácticamente en lo que sea. Y pues nosotros, aparte de ser practicantes de nuestras especialidades, somos difusores de todo esto, lo que es el aire. Oye, a mí de repente me llama la atención, de hecho, antes de estudiar comunicación, quería ser piloto aviador. Entonces, lo más cercano que estoy de ser piloto aviador sería un ultraligero. ¿Qué necesitas? ¿Necesitas un curso o necesitas ser piloto aviador para volar un ultraligero? No, obviamente, lo primero es tener las ganas y el deseo de volar. ¿Y el dinero de comprarlo? Yeah. No de comprarlo. ¿Lo puedo rentar? Puedes rentarlo y finalmente, pues no, es ahora sí que no es lógico que compres algo si no sabes si te ¿no? va a gustar, ¿no? Claro. Obviamente, primero necesitas tomar un curso. Aquí lo recomendable es de que lo tomen con gente profesional. ¿Cuánto dura un curso aproximadamente para volar un ultraligero? Los ultraligeros se miden los cursos por hora. Son aproximadamente 19, 20 horas. De vuelo, depende, ¿no? Sí, de vuelo, y depende mucho las capacidades de cada quien. Ahora hay diferentes tipos de aviones, porque los ultraligeros de los que estamos hablando, como el que te vimos, tienen un triángulo para poderse manejar, el típico ultraligero. Péndulo. Con péndulo, pero ya hay otros, unas aeronaves que son más cerradas, como con cabina, y que tienen incluso un timón, ¿no? Timón. Sí, ya más pros. Sí, hay muchas clases de aviones ultraligeros. Pero como dice Bazooka, hay que tomar un curso, y una vez que te gusta, que te enamoras, ya, pues habrá que pensar en nosotros comprar uno. ¿Cuánto cuesta? Bueno, un avión ultraligero está alrededor de unos $50,000. Ahí está Bazooka, comprándolo. Bueno, el que nos subimos cuesta, ese con $60,000 puedes hacer. Tú lo tienes en la bolsa, obvio. Claro. $60,000. $60,000 me dijo el barato. Eso me dijo el piloto. Yo no le voy a creer a ustedes, al piloto sí, ¿ok? $60,000 cuesta. Sí, así me dijo. El rol que te dio. No, espérame, estoy confundiendo. Es el avión, el de control remoto. Ah, sí. No me pegó. ¿Qué te pasa? Sí, lo que tienen estos aviones es de que son muy versátiles. Se pueden hacer vuelos turísticos, fotografía, video. Y luego le sacas el motor y se lo pones al mocho y vámonos. A la podadora. Y nosotros los ocupamos pues para hacer los saltos en paracaídas, que nosotros usamos también una técnica para hacer saltos ahora sí que a baja altura. Así es. Son aeronaves muy seguras, muy, muy, ¿no? Seguras. Súper seguras. Es de lo más seguro para volar. Así es. Y estamos viendo aquí, pues, la cara justamente de conmemorativo avión. Conmemorativo de lo que del se hizo, Festival, ¿no? Festival del Aire, allá en San José de Iturbide y el... Sí, lo que estamos viendo es al capitán Juan de Dios Ortiz, grupo Aero Extremo. Vaya, pues bueno, él se tuvieron la ocurrencia de también hacer un ultraligero con forma de águila, que es la única en el mundo también. Y él es considerado el mejor piloto de México actualmente. Y además, a mí me tocó subirme al avión con este capitán. Te hace unas maniobras verdaderamente extremas. Nada más faltó. Y ya te enamoraste, Camino. Bueno, mira, ya, es que yo te no hizo veo. Las yo maniobras no veo, y ya te enamoraste. Yo no veo a los hombres como tú que te gustan. O sea, entendemos tus preferencias y se respetan. Pero no, yo fui a trabajar y bueno, y no me gustan los tornillos como a ti. Bueno, oye, el chaparrito respondón. Paco, pero de verdad es muy impresionante el sentir el aire, ¿no? En estas aeronaves que están totalmente abiertas. Lo que dices, las maniobras. ¿Qué es lo que más miedo le puede dar a las personas o qué es lo que más puede disfrutar? Pues mira, lo que más miedo puede darles, yo creo, es antes de subirse, porque piensan que se van a caer, que se van a voltear, no sé, algo de este tipo de cosas, pero no, realmente cuando te subes estás muy seguro en el asiento, las maniobras son tan naturales, digo, puedes hacer no las sientes y no dimensionas realmente que haya peligro, ¿no? Porque el paisaje y cómo vas sintiendo el motor, es increíble. ¿Nunca sentiste peluches en el estuche? En el estuche. Claro que no. No, claro es que no, hasta lleva para cámara. Porque eres valiente, ¿no? Como tú. Sí sentí peluche, porque había demasiado viento. Ajá. Y entonces en una de esas, ¡pum!, se le fue. No, y aquí en este Festival del Aire hubo vuelos todo el día, y era en un lugar abierto, había ráfagas de viento. Ariadna tuvo una experiencia en que no alcanzó a aterrizar y vas de arriba otra vez, pero fue realmente increíble, niños, señoras, todo mundo ahí volando. ¡Qué bella imagen! Porque eso, no necesitas practicarlo para vivir la experiencia en todo este tipo de
aventuras. Y aquí digamos, para que te subas así de right, ¿cuánto te cuesta así una vueltita de 15 minutos, ¿sabes de cuenta? Así más o menos, ¿sabes? Sí, más o menos anda entre 500 y 700 pesos, dependiendo el lugar y el entonces, tipo sí, de entonces, sí es accesible para que lo prueben y a ver si les gusta y todo eso. Sí, así es, todo es accesible. Aquí lo que me gustaría hacer mención es de que en este tipo de festivales, pues nos reunimos los mejores de cada especialidad. Entonces, lo que se trata es que la gente se lleve una buena impresión, que la gente quiera participar con nosotros, que se anime a practicar un deporte aéreo. Entonces tenemos mucho cuidado en la seguridad, en las cuestiones de logística. Y además un espectáculo familiar y entradas gratis, ¿qué más quieres? O sea, se disfruta mucho, no hay momentos flojos y es todo el día una convivencia, en fin, está muy, muy y padre. Lo que dice Héctor, la verdad es que van los mejores, los más profesionales y hay que aprovechar ese por momento, por eso está aquí, ¿no? Héctor. Claro. Además, Héctor, también un reto más que vamos a hacer con él, en un rato más platicamos, pero bueno, se va a lanzar desde un ala delta. ¿Te has subido, Arlena? Nunca me he subido, pero sí me interesa subir, ¿eh? Pues, Héctor, pues, sí luego, se ha subido, pero no tan ligero, ¿no? ¡Cálmate! ¡Bazooka! En un coche, ¿no? Yo se sube a la cama sola, ya está grande. ¿No? Ya, hombre, cómo no. A ver si podemos hacer que Arlen se dé una vuelta, yo quiero, ¿no? Ya, pues la invitación está abierta para todos ustedes. Ya está. El día que gusten, nosotros, bueno, yo vengo del grupo Aero Extremo de México, que funciona básicamente con el avión ultraligero. Y bueno, yo entro en la parte del paracaidismo para los shows. Perfecto. Entonces, el día que gusten, estamos con las puertas abiertas. ¿Te lo prometes? Prometido. Prometidísimo. Paco, perfecto. Muchas gracias. No, muchas gracias. Mil gracias. Gracias. Muchas gracias, sí, a todos. Gracias, Héctor. Muchas gracias. De pelos. Gracias. Vamos a los dos. Gracias. No les quitamos más nuestro tiempo, la verdad. No, no es cierto. Vamos a ver Vamos a ver también lo que sucedió todavía en Chile. Tenemos muchas imágenes de lo que hizo Paco Manzanares allá. Y nada más y nada menos, estuvo con uno de los mejores para la bicicleta. Y esta es la nota justamente con Coco. Vamos a verla con Paco Manzanares y regresamos. Luego regresamos con Pam Verboonen, sí, claro. Señores, señores. Muchos ojos en el siguiente bloque. ¿Me puedo quedar? No le cambien. No. Sí, te puedes Paco quedar Camino. Atrás. Ay, regálame una A y un brete. ¿Qué dice? Amigos de Adrenalina Extreme, Paco Manzanares, súper contento porque estamos en el tercer día de actividades de aquí de Yogu Yogu Pro Games en Santiago de Chile. La verdad es que logré el dropping del quarter pipe y pedí consejo de la gente que sabe. No, de verdad no tengo miedo de echarme de arriba, pero me dijeron que si no sé qué hacer puede suceder algo muy terrible. Así es que ni hablar, voy a tener que trabajar en ese sueño un poquito más. El día de hoy vamos a tener otra competencia, skate, BMX y freestyle motocross. Tenemos a las grandes estrellas de lo que son las tres categorías. Tenemos al campeón mundial, 17 medallas de los X Games, a PLG. Tenemos a Tom Sharp, el primer rider y el único que hasta la fecha ha logrado el 1080. Tenemos de freestyle motocross, tenemos a Mike Mason, tenemos a Javier el Astro Boy. Tenemos también de BMX. De BMX está aquí el Coco Nogales. Y tenemos mucha acción que vamos a tener, que les vamos a estar presentando en Adrenalina Extreme. Amigos de Adrenalina Extreme, nos encontramos con uno de los riders del BMX Freestyle representando al país donde se hace el evento, que es Chile. Coco, ¿cómo está ahí? Bueno, aquí estamos del 1, estamos aquí con los médicos aquí del evento, preparando el cuerpo ya porque estamos a minutos de salir al aire. Las graderías ya se están llenando, los motores ya están rugiendo y estamos preparados. La motivación que tienen las productoras de acá para hacer eventos de este tipo, en verdad es cosa que en Sudamérica es muy difícil de pillar. Yo creo que lo hemos visto en Brasil muy bien, pero el resto de los países no se ha visto. Y yo creo que para nosotros es un gran logro poder tener eventos como este tipo aquí en nuestra propia casa, que es Chile. Coco Zurita acá, un saludo para los amigos de Adrenalina Extreme. Nos vemos pronto.